Viernes 1 de junio de 2015, el saludo cordial de siempre, amables televidentes de Girón TV, Chavelo TV y achiras.net.es. Arrancamos con esta nueva entrega informativa con lo más relevante del acontecer local. La cordial bienvenida a nuestros compañeros de labores. Este espacio contiene material tipo informativo o de opinión, P publicitario, todos ellos con categoría A, aptos para todo público. Les recordamos que pueden hacernos llegar sus sugerencias, comentarios, denuncias a nuestro número telefónico, el 2275-573. También puede hacerlo mediante mensajes de texto o WhatsApp al 09-8488-6690. O si lo desea, en nuestro portal web achiras.net.es o en nuestras redes sociales en Twitter y Facebook. La transmisión por internet es posible gracias al auspicio de Cesacel, el mejor servicio de internet banda ancha a la disponibilidad de los cantones Girón y Santa Isabel. Además, servicio de videovigilancia. Mayores informes en las oficinas de Girón TV y Chavelo TV. Para esta noche tenemos previsto un diálogo con la señora concejal María Judith Reiván para informarnos sobre su gestión cumplida en su primer año como edil del gobierno autónomo descentralizado municipal del Cantón Girón. Antes que nada, queremos llegar con nuestra sentida condolencia a los familiares de la señora Carmen Astudillo Barros, quien falleciera el pasado día sábado en este centro cantonal. Hoy fueron dados cristiana sepultura sus restos mortales. Paz en su tumba. La semana anterior les habíamos presentado una nota sobre actividades que cumplieron personas con tendencias contrarias en torno al tema minero desarrolladas el domingo 25 de mayo en las inmediaciones de la iglesia de Girón y que llevan adelante el proceso de recolección de firmas de apoyo a una consulta popular. Vamos a escuchar en primer lugar a quienes se oponen a la actividad minera del proyecto Loma Larga, antes denominado Quimsacocha. Realmente, como ustedes saben, el proceso de consulta popular sigue adelante. Nosotros estamos encaminados a la recolección de firmas para presentar al Consejo Electoral hasta la fecha que nos han determinado por parte del Consejo Electoral. Hoy domingo precisamente estamos aquí, continuamos con nuestro proceso y así continuaremos hasta entregar en julio, que termina el plazo. Nosotros, le diríamos, estamos ya con las firmas, tenemos lo que el Consejo Electoral proporciona por ley, ya tenemos esas firmas, pero no vamos a quedarnos ahí, vamos a continuar, tenemos un mes más por delante y vamos a trabajar precisamente, coordinaremos el día de mañana con la reunión con todos los compañeros y ahí estableceremos un cronograma para trabajar en la parroquia de la Asunción, donde nos falta precisamente, pero de tener las firmas, lo que determina el Consejo ya lo tenemos y vamos a avanzar mucho más. Nosotros no hemos estado obligando a nadie, sino más bien aquí juega la conciencia de cada persona, de cada ser humano para defender el líquido vital que es el agua. El agua es la vida para todos y más, no quisiéramos que el Cantón Girón de aquí a una década, qué sé yo, se quede sin el líquido vital y qué nos haríamos. Por eso yo más bien invito, valiéndome de este medio de comunicación, que todos los gironeses de una vez por todas recapacitemos y sin obligado de nadie, sino más bien conscientemente, razonadamente, todos los gironeses pensemos que por el agua vivimos. El agua es líquido vital, el agua es vida para nuestros campos, para nuestra producción, para nuestros animalitos, porque yo vuelvo y repito, yo estoy al frente como presidente de los sistemas comunitarios no más de 6 meses, pero el proceso para encaminar una consulta viene más de 8 años, desde el 2008 se ha pedido, en el 2012 recién se conoce y en el 2014 recién se aprueba, 2 años y algo más para que nos entreguen los formularios, pero ¿cuál sorpresa es el boicot por parte del oficialismo que a los 4 días les entrega por parte del Consejo Electoral los formularios para ir las contrafirmas precisamente para boicotear? Yo hablo claro y les digo que realmente Girón sí se merece más respeto. Si a nosotros nos demoran 2 años y algo más y a ellos 4 días, realmente eso es para llamar la atención. No estoy de acuerdo, se deben medir con la misma vara a todos, que realmente mientras nosotros luchamos por la consulta popular de la jurisdicción de Girón, en cambio la contrafirma de parte de los promineros, que es, ellos vienen, abarcan el cantón Santa Isabel, San Fernando, Girón y así sucesivamente. Entonces ellos van a encaminar, mientras nosotros respetamos, ellos van, avanzan mucho más. Para ellos no hay respeto ni jurisdicción.
Este día han coincidido justamente ambas propuestas. Realmente esa es la confusión de la gente. La gente, ¿qué es lo que está diciendo? No sabemos a dónde mismo, porque todos no sabemos si a dónde podemos ir a firmar, porque realmente acá nos confunden. Y eso es lo que precisamente nosotros hemos estado denunciando a los medios de comunicación. Tiene que estar claro, nosotros estamos en defensa de Quinsacocha. Nosotros estamos en defensa de la vida y un derecho otorgado por el Consejo Electoral. No estamos haciendo a manera nuestra, antojo nuestro, sino más bien dentro de los procesos legales que encamina la misma Constitución. Y frente a estas opiniones están las de quienes propician una explotación minera responsable. Ellos, agrupados en el colectivo liderado por el presidente de la Junta Parroquial de San Gerardo, dicen contar con más de 2.300 firmas de gironenses que estarían apoyando su tesis. La actividad que ayer desarrollábamos era con dos fines prácticamente. El uno fue socializar prácticamente el proyecto minero Loma Larga, ya que hay mucha información que se da a veces errónea, ¿no? Aspiramos eso, a seguir trabajando por el desarrollo de nuestros pueblos, en especial de las áreas rurales que por muchos años han sido abandonados. Y prácticamente yo, como representante de la parroquia San Gerardo, también con la experiencia vivida ya hemos recibido grandes beneficios de las regalías anticipadas. Prácticamente usted sabe que todavía en nuestra parroquia no se ha entrado en la etapa de explotación. Todavía eso está largo, ¿no? Sin embargo, pues hemos logrado cambiar ya la imagen de nuestra parroquia. Otro también, pues, que la ciudadanía conozca la pregunta prácticamente que nosotros estamos, con la que estamos trabajando, ¿no? ¿Está usted de acuerdo que las regalías que generen las empresas mineras del proyecto Loma Larga, que es del 60%, se queden en su territorio? Esa es la pregunta que nosotros estamos impulsando. Entonces, con ese fin, nosotros organizamos este pequeño evento, como digo. Nuestro fin no fue confrontar a nadie. Se hicieron todos los trámites necesarios para hacer uso de ese espacio público. Y cuando nosotros ya estábamos, pues, haciendo ya nuestra actividad, vimos que en realidad se asomaron otras personas también que estaban frente a la iglesia y comenzaron más bien a gritar por ahí con unas carteleras. En el tema de las firmas, pues nosotros estamos trabajando desde el 11 de marzo, que el Consejo Nacional Electoral calificó nuestra pregunta y nos autorizó. Y nos han pedido 1.500 firmas más o menos, de 1.500 a 1.600 firmas son las que nos pidió el Consejo Nacional Electoral. Hasta el momento tenemos 2.300 firmas, hemos trabajado 2 meses y medio, tenemos 3 meses y medio. Entonces, a los pocos días, sí, así fue, nos llamaron y nos dijeron, saben que fue aprobada la solicitud de ustedes, así es que pueden acercarse a partir del 11 de marzo a retirar los formularios. Bueno, estamos trabajando con personas especialmente de San Gerardo y Chumblín especialmente. También se han sumado algunos compañeros de aquí del Cantón Girón, últimamente de la Asunción. También están personas de San Fernando, personas voluntarias prácticamente. No estamos así, o sea, no es un personal contratado prácticamente que perciben un sueldo, sino más bien son personas, incluso amas de casa, que lo hacen en sus tiempos libres. Pero sí habían personas desde Quito que vinieron, don Víctor. Sí, vinieron. Prácticamente, o sea, nosotros pedimos que vengan desde allá. Es también con la intención que vengan y nos capaciten prácticamente. El colectivo nuestro, pues, aparte de tener este fin actualmente por la recolección de firmas, tiene también otro fin que es muy importante. Queremos ser veedores prácticamente en representantes de la ciudadanía. El colectivo ciudadano, ¿quiénes lo integran? ¿Desde cuándo está activo? Sí, justamente cuando salió esta iniciativa de hacer la recolección de firmas, de trabajar solicitando al Consejo Nacional Electoral, fui yo que tuve la iniciativa, la verdad. Conversé con el compañero presidente de la Junta de Chumblín y lo analizamos y dijimos, invitemos a la gente y conversemos con las autoridades. Un llamado a toda la ciudadanía del Cantón Girón, que por favor tomémosle como una actividad democrática. Eso es, o sea, un llamado, una invitación que lo hacemos a toda la ciudadanía. Tomémoslo con calma, ya que todos somos gironenses y sabemos que todos somos responsables de lo que pasa en nuestro cantón. Una información.
información que la tomamos de diario El Tiempo. Militares hallan droga y municiones en un bus. Miembros de la Brigada de Artillería 27 de Portete, que la mañana del jueves cumplían un operativo de control de armas en el sector de Santa Marianita del Cantón Girón, decomisaron dos cartones que contenían municiones de uso militar y un paquete de drogas. Durante el control detuvieron a un bus de la cooperativa Azuay Disco 72 que cubría la ruta Machala-Cuenca. Para el efecto, los uniformados procedieron a revisar los equipajes de los pasajeros, encontrando en la cartera de una mujer un paquete con 427 gramos de marihuana, camuflada en una toalla sanitaria femenina. La presunta microtraficante fue identificada como Vicenta R., de 37 años. En el compartimiento de carga hallaron dos cartones que a simple vista parecía que contenían plátanos, pero cuando abrieron, descubrieron que entre la fruta habría una gran cantidad de balas de fusil. Javier Villarroel, oficial al mando del operativo, informó que entre las municiones había 30 balas para fusil FALC y alrededor de 800 para fusil HK, que son armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Sobre el destino de las municiones, dijo que se presume que sería para abastecer a alguna banda delictiva. No descartó la posibilidad de que sería para algún grupo irregular que opera en la frontera norte. Aspectos que serán esclarecidos por los elementos de inteligencia militar. Cristian Patiño, conductor del bus, manifestó que los cartones fueron embarcados en pasaje, pero desconocía de quién era. Para los trámites legales correspondientes fue retenida la unidad y se pidió la presencia de la policía antinarcóticos para la detención de la mujer que tenía en su poder el paquete de droga. Los pasajeros continuaron el viaje en un bus de la cooperativa Girón. Esta información es que la tomamos de diario El Tiempo. Hacemos una pausa en estos momentos. Al retornar estaremos dialogando con la concejal María Judith Reyván. La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón. 12 años brindando confianza, seguridad y desarrollo. Gracias a su apoyo hemos logrado consolidarnos como la entidad financiera con mayor crecimiento en la región. Éxito logrado gracias a la confianza, responsabilidad y compromiso de socios y directivos, quienes son los cimientos fundamentales de la solvencia financiera que permiten plantearnos nuevas metas. Visita nuestras agencias en Girón, Cuenca, Paute, San Fernando, San Gerardo y La Asunción. Mayor información en nuestro portal electrónico o en redes sociales. La forma más segura de enviar o recibir su dinero desde o hacia cualquier parte del mundo y encomiendas hacia Estados Unidos y España está en Agencia Guayaquil Agengua. Giros al instante. Enviamos alimentos, medicinas, ropas, cartas, videos, licores y más a Nueva York, Nueva Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Cumbe, San Fernando, Chumblín y en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Teléfono 2275-862. El Callejón del Sabor.
le ofrece la más deliciosa comida rápida como salchipapas, papipollo, hot dog, hamburguesas, sándwiches, cubanos, tostadas, tintos, café, café con helado, té, aguas aromáticas, capuchinos, jugos, batidos, colas y ensalada de frutas. Todo esto disfrútelo dentro de un ambiente cálido y elegante. Mientras usted se deleita de nuestras especialidades, podrá compartir la zona Wi-Fi. Visítenos en las calles Arturo Sández y Julio Calle. Le ofrecemos servicio a domicilio. Llámenos al 30 54 550. El Callejón del Sabor, porque somos eso, el sabor de la comida rápida. Estamos en presencia de la señora concejal María Judith Reiván. Ella es concejal rural y por la parroquia La Asunción. Vamos a conversar en los siguientes minutos con ella sobre sus actividades cumplidas luego de que el 15 de mayo se cumpliera el primer año de gestión. Señora concejal, en primer lugar su apreciación de la actividad que cumple un concejal dentro del Cantón Girón luego que han cumplido un año de gestión. Buenas noches, público del Cantón Girón. Gracias, Eloy, por permitirme informar este año de gestión en el GAD municipal. ¿En qué comisiones estoy? Le consultaba cómo ha sido su experiencia durante este año en calidad de concejal. Diría muy gratificante. Ese día. Bueno, usted está conformando las comisiones de límites, preside la comisión de límites, la comisión de sociales y también la comisión de equidad de género. ¿Qué es lo que se podría manifestar dentro de estas comisiones, los avances que ha logrado o qué es lo que se ha hecho? Empecemos por la comisión de límites, concejal. Ya, en la comisión de límites, pues, se estuvo con el Cantón San Fernando, en la cual se hizo unos acuerdos muy buenos. Igual quedó un proyecto en lo que es un anillo vial, en lo que es San Fernando, Balsapamba, Loma de Lenta, de retorno a la Asunción y la Asunción de nuevo a San Fernando. Eso de acuerdo para un acuerdo que da sería la presidencia, ¿no?, de la República, da por tener el acuerdo mutuo, o sea que no haya ninguna dificultad. ¿Se concretara eso? Se concretó eso. Igual la Laguna Celeste, un proyecto turístico en lo que es con San Fernando. O sea, hay el ofrecimiento para realizar esto, pero aún no está concreto. No está concreto. Cuando empiece. No, mientras la CONALI no dé todos los límites ya salgan, entonces no todavía. Esto con el Cantón San Fernando. Bueno, se ha tenido también límites que no han estado cerrados con los otros cantones, hablamos de Santa Isabel. Sí, es con Santa Isabel también. Tenemos el proyecto del Inca Costado, que es la parte alta de Cedro Pugro. Es un lugar turístico. Sí, en esa, lo que es también con Cuenca, también estamos, fue uno de los más difíciles prácticamente, ¿no? Por el hecho que ellos solamente llegaban los técnicos, no llegaba en ningún momento ninguna autoridad, no tenían comisión de límites, entonces fue un poco más difícil. Pero se logró para un bien, sería para el cantón nuestro, ¿no? Por el hecho de quedarnos ya con el templete, el icono queda para el lado de Cuenca, pero el templete queda para el lado de Girón. Más o menos como se lo tenía mismo. Exactamente, se lo tenía, porque ellos querían 2 kilómetros hacia acá. O sea, ellos hasta querían todo el templete, exactamente. Cuenca fue el cantón que más inconvenientes se tuvo, mayor tiempo tuvieron que dedicarlo. Sí, porque se hizo recorrido de todos los límites, lo que es el Guapajé y todo, se hizo recorrido y nosotros personalmente fuimos con la gente de todos los sectores de la parte alta.
con los otros cantones, ¿cómo fue la negociación con Santa Isabel? También a momentos hubo ciertos inconvenientes, tenemos entendido. Sí, pero solamente como no era nada, nada difícil, o sea, estaban solamente de ratificar nomás los lugares, pero también salimos muy bien ahí. Ya. Uh-huh. ¿Y con Nabón? Con Nabón solamente fue ratificación nada más. No hubo ningún problema en la CONALI con él. Uh-huh. Ahora, entonces, ya se han resuelto con los cantones, ¿esto ya está concreto, ya no hay nada que hacer o hay algún trámite todavía pendiente? Solamente la CONALI tiene que mandar el mapa definitivo, pero ya de nosotros está todo lo que se tenía que hacer. Sí, igual con el cantón Sixi. También. Sí, ahí también tenemos el proyecto de la reforestación en el Cerro Tinajillas. Y sellado también. Ya sellado también. Uh-huh. Y lo que es los internos. Ahora había. Uh-huh. Con San Gerardo de la Asunción. Había un inconveniente en los límites en Nabón con la comunidad de Xiña, un cuerpo de terreno que pertenece allá. ¿Eso cómo quedó? Ellos ya están, o sea, eso ya es de Nabón, o sea, ellos ya se. La gente ya está en Nabón, o sea, ya no, en ningún momento, si es que nosotros entrábamos ahí, no tenía ningún sentido porque ellos ya pertenecen ahí. Ya, ellos ya tienen la pertenencia. Ya, porque yo recuerdo que la administración anterior hubo algún inconveniente que se hacía una inspección e incluso hubo la población que se reunieron, bueno, y alguna situación ocurrió, pero era justamente por la falta de cierre de límites. Exactamente, pero ahora no hubo ese problema. Por la CONALI todo estaba ya. Ya. Ahora nos manifestaba límites internos con San Gerardo. ¿Cuál es el inconveniente que se presenta allí? No solamente era rectificar los lugares, nada más. No hubo ningún inconveniente. Solamente hicimos el recorrido de las zonas ya. Y no hubo absolutamente nada de... Quedó como está exactamente en el registro oficial de San Gerardo como de la Asunción. Ya. No hay ningún inconveniente ya de límites. No. Ya se acabó justamente hasta abril, se cerró con el tiempo que nos dieron. Ahora, bueno, esto en cuanto a la Comisión de Límites que lo preside usted. ¿Qué avances se ha tenido también en la Comisión de Sociales, señora concejal? En los sociales se ha dado ayuda a las personas que se necesitan, que han estado en... que han estado necesitando pues ayuda social con la gente de aquí mismo del cantón, se ha pedido ayuda, de mi parte doy gracias a todos los que me han apoyado y han apoyado a esas personas que en ese momento han estado necesitando. Ayuda, con hacer ayuda, casos ayuda concretos. Exactamente, en accidente de un muchacho y una muerte de un joven, que prácticamente no tenían posibilidades. Y de la misma manera, pues se ha apoyado en lo que son las colonias vacacionales, en lo que es social, en lo que es el agasajo navideño, en lo que es el Día de la Madre y la elección de la reina. Ahora estamos para el 7 de junio, el Día del Niño en la parroquia de la Asunción, a las 12:30 del día en el centro parroquial. Ya. Bueno, vamos a la otra comisión que usted lo preside, es la Comisión de Equidad y Género. Uh-huh. ¿A qué hace referencia esta comisión y qué es lo que se ha avanzado? Estamos trabajando permanentemente para la creación de la ordenanza del Consejo de Protección de Derechos en lo que implica a todos los grupos vulnerables. ¿A eso hace referencia la Comisión de Equidad de Género? Sí, Equidad de Género, es con los grupos vulnerables. ¿Alguna actividad en específico o están...? Estamos queriendo crear la ordenanza todavía. Bien. ¿Funciones de los concejales es las... creación de ordenanzas, es decir, el legislar y fiscalizar. También fiscalizar. En cuanto a legislación, ¿qué es lo que usted puede darnos a conocer, resaltar durante este año de trabajo como concejal? Bueno, en las ordenanzas se ha apoyado en las 9 ordenanzas y 8 reglamentos. Sí, en las cuales son muy, muy grandes, no les puedo leer en este momento, pero... le podría dejar la copia para... Sí, podríamos enumerar, o sea, al menos... podríamos enumerar, ¿está? Claro, desde luego, uh-huh. ¿Qué ordenanzas son las que se han trabajado? Es en la reforma de la ordenanza para la determinación administrativa del control y recaudación de impuestos a las patentes municipales en el cantón. Ya. Ya. Ordenanza de la creación de la unidad técnica de control de tránsito terrestre, tránsito y seguridad vial.
la ordenanza para la aprobación de fraccionamiento en las zonas de expansión urbana rural del cantón. Ordenanza de creación y funcionamiento de la unidad de agentes de apoyo ciudadano de Girón. Los agentes de apoyo ciudadano empezaron a laborar desde hoy, exactamente. ¿Cuántos agentes son? Cuatro. Cuatro agentes. Ya, bueno, ya tendremos oportunidad de informar a la ciudadanía y también de dar a conocer cuáles son las obligaciones, las competencias que tienen los agentes ciudadanos. Las ordenanzas estaba describiendo, concejal. Ya, la ordenanza que promueve y patrocina la celebración de actos cívicos, históricos, culturales, artísticos, expresiones sociales, religiosas, deportivas y que han trascendido a lo largo del tiempo en Girón. La ordenanza para la actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del GAT. Ordenanza para el cumplimiento del proceso de extinción del Patronato Acción Social Municipal de Girón. Y esto, eso hace referencia a que ya no existe Acción Social Municipal. No existe, no. ¿Cómo opera ahora esta...? Esto sería como lo que estaba hablando de la ordenanza, sobre la creación de la ordenanza del Consejo de Protección de Derechos. Y eso ello en abarca, Acción Social. Ya, gracias. Los otros ordenanzas en las que han elaborado... Esas serían las ordenanzas. A la ordenanza de adscripción del Cuerpo de Bomberos de Girón, del GAD Municipal de este cantón para el ejercicio de la competencia constitucional de gestión de servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios. Serían las ordenanzas. Ahora vamos con los reglamentos. ¿Reglamentos también de qué tipo son los que se han trabajado? Los reglamentos para elección de la reina, de la cholita gironense, el reglamento de la función de unidad de agentes de apoyo ciudadano, el reglamento para el pago de viáticos de las movilizaciones, de alimentos para los cumplimientos de los servidores institucionales dentro del país, de los servidores y obreros públicos del GAD Municipal de Girón. También vamos con el reglamento de administración del fondo rotativo para la adquisición de repuestos, lubricantes y mantenimiento de los vehículos y maquinaria de propiedad del GAD Municipal. El reglamento que regula el cobro de porcentajes del presupuesto referencial en todos los procesos de contratación pública del GAD Municipal de Girón. El último que se hizo, el reglamento para la adquisición de bienes, préstamos de servicios normalizados y no normalizados, aprendamiento y ejecución de obras que tengan por objeto único y exclusivamente la reparación, refacción, remodelación, adecuación o mejoramiento de una construcción ya existente a través del catálogo electrónico, mecanismos de infinita cuantía. Esos son los reglamentos y los... Ahora, ¿qué ordenanzas o qué es lo que usted considera que la urge reglamentar o legislar para el Cantón Girón? ¿O qué es lo que está en los planes ya del cuerpo edilicio para los próximos meses o semanas, como están planificando? Estamos con algunas ordenanzas, pero todas creo que son esenciales para el bienestar del cantón. Bueno, ¿algo más que informar, señora concejal? Sobre la fiscalización, también soy de la Comisión de Fiscalización. Ya, ¿qué se ha avanzado en cuanto a ello? En lo que es fiscalización, pues en la regeneración del centro cantonal, en lo que es en la regeneración del centro de la parroquia de la Asunción, lo que es la segunda etapa de la casa comunal de Corazón de Lenta y la apertura de la vía Tuncay-Cedro-Pugro. ¿Se ha detectado algo anómalo o todo está normal? No, todo está muy bien, en lo que nosotros vemos. ¿Algo más que agotar? No, creo que es todo. Bueno, ha sido la señora concejal María Judith Reiván quien nos ha dado a conocer su trabajo durante este primer año de gestión como concejal del Cantón Girón. Hacemos un espacio, enseguida estamos de regreso con ustedes.
Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón. 12 años brindando confianza, seguridad y desarrollo. Gracias a su apoyo hemos logrado consolidarnos como la entidad financiera con mayor crecimiento en la región. Éxito logrado gracias a la confianza, responsabilidad y compromiso de socios y directivos, quienes son los cimientos fundamentales de la solvencia financiera que permiten plantearnos nuevas metas. Visita nuestras agencias en Girón, Cuenca, Paute, San Fernando, San Gerardo y La Asunción. Mayor información en nuestro portal electrónico o en redes sociales. La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. Y estamos ya en la semana del Corpus Christi y en este día jueves, como es una tradición, se cumplirá el baño del agua santa en el río Chorro a partir de las 2 de la madrugada, el jueves 4 de junio de 2015, y también se desarrollará la misa a las 11 de la mañana en la iglesia matriz del Cantón Girón. Tenemos un comunicado de la Coordinación Zonal 6 del Ministerio de Educación que invita a inscribirse en el ciclo Sierra y Amazonía. Los requisitos son cédula del padre, madre o representante para verificar el día de atención, el número de cédula del aspirante y la planilla de energía eléctrica del domicilio del aspirante. Los horarios de atención de lunes a viernes de 7 a 19 horas, según el último dígito de la cédula del padre, madre o representante. Los días lunes con el número 1 y 2, los martes 3 y 4, los miércoles 5 y 6, los jueves 7 y 8 y el viernes 9 y 0. Los sábados se atenderán todos los dígitos de cédula desde las 8 hasta las 16 horas. La sede de inscripción en Girón es en la escuela 27 de febrero, se ha dado a conocer. Y el Banco del Estado y el municipio de Girón firmaron el jueves un convenio por 142.566 dólares para la actualización del catastro urbano y rural del Cantón Azuayo. El proyecto contempla la revisión y valoración del estado actual de predios localizados en el área urbana de la ciudad y sus centros parroquiales en una extensión de aproximadamente 286 hectáreas. El financiamiento del Banco del Estado le permitirá al Cabildo de Girón contar con un sistema catastral moderno y actualizado y, por lo tanto, con esta información desarrollar un moderno modelo automatizado para una adecuada valoración y aplicación del impuesto predial. En el cantón hay un potencial de alrededor de 3.000 predios potenciales que en muchos de los casos no se cuentan con una valoración de las edificaciones o se enfrenta una subvaloración del suelo. El 50% del crédito para la actualización catastral fue subsidiado directamente por el gobierno nacional. El acuerdo fue firmado por la gerente general del Banco del Estado, Verónica Gallardo, y el alcalde de Girón, José Miguel Ushka. Vamos con más informaciones. Y tal como estaba previsto, el presidente de la República, Rafael Correa, y su gabinete itinerante cumplieron actividades en Girón los días 29 y 30 de mayo. Aproximadamente en 30 horas, el primer mandatario desarrolló múltiples actividades de acuerdo a la agenda que fuera publicada días anteriores. La venida del presidente causó desde días atrás mucho movimiento inusual y preparativos para su llegada. Les tenemos preparado un video resumen de la agenda. El viernes 29 de mayo, desde muy temprano, la actividad aumentó en el centro cantonal de Girón por la visita del primer mandatario del Ecuador, Rafael Correa, quien arribó en helicóptero de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas a las 9:40. Personas que se concentraron en los graderíos del estadio de Liga Deportiva Cantonal de Girón para recibirlo, saludaron y aprovecharon para tomarse fotos.
De inmediato, Correa se trasladó hacia los estudios de Girón TV, donde se cumplió la entrevista con medios de comunicación, la misma que duró 1 hora con 10 minutos. Paralelo a ello, desde las 8 horas con 30 en las inmediaciones del monumento a la Cholita Gironense, empezaron a congregarse personas agrupadas en los comités de agua de Girón que están en contra de una posible explotación minera en el proyecto denominado Loma Larga, antes Quimsa Cocha, y perjudicados de Copera. Ellos avanzaron por la avenida principal, resguardados por la policía, e ingresaron entre forcejeos por la calle García Moreno, intentando llegar al canal de televisión donde era entrevistado el presidente. Metros antes de la intersección con la calle Córdoba, policía y simpatizantes del régimen lograron impedir que los manifestantes avancen. Gritos y consignas a favor y en contra del presidente se dieron por varios minutos, hasta que los descontentos se retiraron hacia otras calles. El enfrentamiento se volvió a presentar en las afueras del Salón de Recepciones Rincón del Río, donde luego de las 11 horas se desarrollaba el gabinete ampliado entre el presidente de la República y ministros de Estado. En este mismo local se alojó el presidente. Los manifestantes se retiraron aproximadamente a las 12 horas con 30 con la promesa de que su lucha continuará. A las 14 horas con 45 minutos, ministros y presidente de la República, bajo estrictas medidas de seguridad, asistieron al Colegio Rafael Chico Peña Herrera al almuerzo. En ese lugar se desarrolló la feria gastronómica. Luego de ello retornaron para continuar con el gabinete ampliado, que se extendió hasta primeras horas de la noche. La agenda presidencial siguió desde las 20 horas 30 en el Coliseo de Deportes, donde se desarrolló la noche cultural. La centenaria banda de músicos de Girón daba la bienvenida a cientos de personas, gironenses y a quienes desde diversos lugares de la provincia y el país llegaron. Mientras el artista Anthony Galán hacía su presentación, llegó el mandatario y se dirigió a los presentes. El alcalde José Miguel Ushca entregó la llave simbólica de la ciudad a Correa, un recuerdo elaborado por el artesano Luis Mendoza. El programa se extendió hasta la madrugada del sábado. El segundo día de la visita inició a las 6 horas 30. El mandatario, junto a un grupo de ciclistas que lo esperaban, entre ellos 6 gironenses, partieron con rumbo a Lentag. Otros deportistas se sumaron en el trayecto donde se tenía previsto el desayuno. Mientras tanto, a las 7 horas 30, con la llegada del vicepresidente de la República, Jorge Glass, ministros de Estado y alcaldes o delegados de los gobiernos autónomos de los cantones de la provincia, se desarrolló el gabinete ampliado, en la que los alcaldes plantearon sus necesidades y fueron analizadas y respondidas por los ministros de Estado. El acostumbrado enlace ciudadano arrancó a las 10 horas y se extendió hasta las 13 en el Parque Infantil. Un riguroso despliegue policial y militar se desarrolló en cuadras adyacentes al recinto habilitado para la ocasión. Los asistentes debieron pasar filtros electrónicos de seguridad para acceder. Mientras ello sucedía, en el Colegio Rafael Chico Peña Herrera se cumplían las mesas ciudadanas con miembros del Gabinete Ampliado y la Feria Ciudadana. La visita presidencial concluyó con el almuerzo de autoridades e invitados, acto que estuvo a cargo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón. Y la visita presidencial llamó la atención también de personas con opiniones diferentes al régimen. Es así que colectivos que piden la atención del presidente, en el caso Copera, y quienes están opuestos a la minería, realizaron una marcha que fue contrarrestada por la fuerza pública y simpatizantes al gobierno. Momentos de tensión se vivieron mientras los protestantes querían llegar al CD Girón TV y luego al Rincón del Río, donde el mandatario cumplió actividades. Esta movilización es que estamos reclamando, nosotros somos perjudicados de Copera y nunca nos devolvieron el dinero. Las autoridades de la SUAI se han hecho sordos, mudos y ciegos, nunca dan cara al problema que nosotros tenemos. ¿A dónde queda la justicia? ¿A dónde está la democracia? Aquí estamos en este país oyendo el país del buen vivir. Yo no veo país de buen vivir, yo veo país del buen robar. ¿Cuánto perdió usted, señor? Yo tengo alrededor de unos 120 mil, sí. Por supuesto, hemos votado, hemos apoyado, creyendo en las palabras de él, pero ahora hoy nos tiene en la calle. El momento que llegue, inmediatamente vamos a trasladarnos al lugar donde se encuentra él para pedir que por favor se nos dé una audiencia, para decirle las cosas como son, para decirle que nos devuelva la plata. Él dice jamás feriado bancario y el feriado de las cooperativas, ¿acaso no cuenta? La organización de nosotros ha sido como siempre en defensa del agua. Eso es uno de los principios de nosotros por la vida, la salud. La agüita es para todo ser viviente.
¿Esperan que hoy con la presencia del presidente se dé alguna respuesta favorable para las peticiones de ustedes? Esperamos que bien tengan todas las autoridades, especialmente el señor presidente. Hay comentarios que dicen que las organizaciones estamos en contra. No es así que estamos en contra. Lo que estamos es pidiendo, no las mineras en fuentes de agua, desde el 2008 que se acuerde. ¿Les han ofrecido algún diálogo a ustedes con el señor presidente como organización? ¿Van a tener algún espacio? Bueno, lamentablemente no hemos tenido esa oportunidad como para pedir sería como un oficio. No hemos entrado a eso, pero hoy tenemos por las autoridades locales a ver si nos dan una oportunidad a las personas quien estamos encabezados en esto. Estamos haciendo al señor presidente solo agua, estamos defendiendo, señores. ¿Por qué viene a reempujar a las mujeres mayorcitas? ¿Por qué es los policías, manda a los policías cuando estamos bien? ¿Cómo le pelean fastidario de lo que pagan? No debe ser así a las mujeres, debe respetar. Ellos también han salido de la madre, pero no deben hacer a las mujeres así. Nosotros defendimos agua, no venimos pagados. Nosotros solo venimos por nuestra propia voluntad, señores periodistas. Defiendo el agua de San Gerardo porque todos necesitamos. De ahí vienen los productos para Girón. Es que eso, porque están con la policía, pues, y nosotros estamos vacíos. ¿Cómo es posible que maltraten a las mujeres, que se dañan las manos de rodillas sembrando para la comida? ¡Mire la represión, señor! ¡Mire la represión! ¡Aquí no hay ley! ¡Aquí no hay justicia! ¿Dónde está la democracia? Le preguntamos y que nos responda. Señor. Y que venga a sentarse con el pueblo, a conversar con el pueblo, y que no venga trayendo una serie de invitados y que quedar bien el cantón Girón. El cantón Girón rechaza que el día de hoy no hemos sido tomados en cuenta. Y también denunciamos públicamente al señor alcalde. Yo digo, recordemos tiempos pasados en realidad. ¿Qué pasó? ¿Acaso no fue un tal Pizarro que mató a Atahualpa? Es lo mismo que está pasando ahora. Gente de otros lados que no tienen, que no les afecta en absoluto, están aquí. Algún rato los asalariados de Correa se darán cuenta y estarán como el perro arrepentido. Así es que sigamos con ñeque, con fuerza. ¡Nos vamos y volveremos! ¡Nos vamos y volveremos! Y las respuestas del presidente de la República no se hicieron esperar. Él dio la contestación o opinó sobre estos temas en la entrevista que se dio en los estudios de Girón TV y también en la noche cultural ante las personas, cientos de personas que llegaron al Coliseo de Deportes de Esteban Luceros del Cantón Girón. Veamos. Es una tanta forma de engañar a la ciudadanía. Entiendo la indignación de la gente estafada, tienen que buscar un culpable. ¿Pero por qué el culpable es el gobierno? Porque Rodrigo Aucay, me parece que se llamaba, fue candidato nuestro en las elecciones del 2013. Caras vemos, corazones no. El tipo está preso, se arruinó la vida, tendrá que responder con su patrimonio, estafó. ¿Pero qué quieren que hagamos? ¿Que lo crucifiquemos? ¿Qué quieren que hagamos? Entonces, para empezar, ni siquiera es responsabilidad del gobierno central. Esto es responsabilidad de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, que antes no existía. No había quien controle las cooperativas y del sistema judicial. De los 130.000, 40.000, solo faltan ¿cuántos, Patricio? Y a todos se les ha devuelto una parte. Pero obviamente que tenía $1.000.000 en la cooperativa, yo no lo voy a engañar. Es imposible devolver esa plata. No existe. No, pero él también debe ser responsable al poner 1.000.000. Ahí hay 8 personas que ni siquiera han podido justificar de dónde obtuvieron los fondos. Porque son centenas de miles de dólares y nunca pagaron impuestos de renta. Entre ellos, el sobrino del abogado Quito, que es el que ha politizado todo esto y le va a tirar piedra a la casa de los padres de Doris Solís, de Betty Tola. Imagínense la mala fe. ¿Qué tiene que ver Betty Tola, Doris Solís y sus padres, su familia, en estas cosas? Pero así es como se manipula. Estrictamente hablando, el gobierno no es responsable de esto. Nos sentimos corresponsables porque este señor fue miembro de Alianza País, no sé si fue miembro, pero participó como candidato nuestro en el 2013. Pero acuérdense que antes del 2013 eran los más grandes genios del cooperativismo. Aquí está lo importante, el proyecto minero. No hay que tenerle miedo a la minería, hay que tenerle miedo a la mala minería.
El sábado 30 de mayo, desde las 7:30, llegó el vicepresidente de la República, Jorge Glass, y se reunió con alcaldes de los cantones Azuayos y ministros. Los burgomaestres plantearon necesidades y requerimientos que son necesarios en cada uno de los cantones. A esta reunión estaba prevista también la presencia del alcalde de la ciudad de Cuenca, quien no asistió, al igual que el representante de la prefectura. Veamos el informe. Simplemente, señor vicepresidente, a recordar que este cantón, bellamente ubicado, rodeado por estas colinas de los Andes, ya fue cantonizado en 1824. Desgraciadamente tuvo reveses históricos, pero finalmente en 1897, con el viejo luchador, queda como cantón definitivo. Si no, ya fuéramos cantón ya más de 190 años. Da la bienvenida a este lugar histórico del 27 de febrero de 1829, donde nace también la patria, donde nacen también los granaderos de Tarqui. Este pueblo realmente es un referente histórico, donde nace también el Día de las Fuerzas Armadas, un pueblo referente religioso también. También, antes de pedir, hay que ser agradecidos al Banco del Estado, al Ministerio de las Públicas, por el equipo que está trabajando en nuestros caminos, al MIES, por todos los proyectos que este año se han arrancado. Agradecer por la obra que se hace en San Gerardo, por los proyectos estratégicos. Yo sé que el país hoy vive una situación económica no difícil, pero estoy seguro que con nuestro gobierno tiene la capacidad y la suficiente estrategia administrativa para sobrellevar. Estoy seguro que el próximo año tendremos una salud económica mejor. También nuestro total respaldo a los proyectos estratégicos de nuestra zona, dentro del marco de absoluta responsabilidad ambiental y regalías, creo que eso está claro, lo que viene haciendo el Ecuador, y más que nunca soberano en sus recursos naturales, con una responsabilidad que el mundo lo está admirando y lo está tomando como ejemplo. Antes de pasar a los puntos que creemos que es urgente para nuestro pueblo, quiero simplemente recordar lo que ya está dentro de los planes, el tema educativo. Es urgente la repotenciación de nuestros colegios, como es el Alejandro Andrade, como está, de San Gerardo, de Lente, la Asunción, que sin una educación, créanme que nuestros pueblos son a veces vilmente engañados, vilmente mentidos, y puede llevar a situaciones bastante difíciles. Asimismo, esperamos que el Distrito de Educación, para equilibrar nuestras zonas, podría estar aquí, es un pedido de la población. Por otro lado, también el tema de la salud. Hace años, con la población, cuando era párroco aquí, construimos, ampliamos la capacidad de hospitalización aquí. Con todos los migrantes, a quienes agradezco inmensamente, la población, ampliamos, equipamos. Sin embargo, queremos que eso se siga mejorando, este equipamiento, pero aún no llegan unas camas, porque hay una disputa de que si es hospital básico, no lo es. Y la población nos exige, y creo que hay las condiciones técnicas, y ahí quiero pedir a Sembrades que hagan una actualización técnica para que sea ese hospital básico, por todos los proyectos estratégicos que creemos que va a servir muchísimo aquí en el hospital y por la cercanía de las situaciones de emergencia con Cuenca. Por otro lado, también solicitamos al Ministerio del Interior, que está dentro de los planes, la construcción de un UVC y el equipamiento con patrullas. Lamentablemente, en estos últimos tiempos hay demasiado robo, como se han hecho tantas vías, que hay que arreglarlas, ¿no? Se han hecho muchas vías que incursionan a las fincas y a las comunidades. Eso produce también, por otro lado, mucho robo de ganado. También al Ministerio de Turismo reposa un proyecto, me estaba dando buenas noticias la señora subsecretaria de aquí. Hay un proyecto importante para el Chorro. Y finalmente tenemos estos tres aspectos que queremos plantear. El tema de la vialidad. El decreto presidencial que da o facilita a que los pueblos o comunidades que estén cercanas a las vías principales, creemos que deben aplicarle aquí, señor vicepresidente, Ministerio de Obras Públicas. Hablaba también con el señor presidente, dice, veamos todo nuestro respaldo. Necesitamos no menos de unos 10 kilómetros de asfalto para apoyar en el centro histórico que nos hace falta y que son las vías de las comunidades que tienen acceso a la vía principal.
creemos que con ese kilometraje dejaríamos a Girón en buen estado de la vialidad, lo cual potenciaría el cambio de matriz productiva, el turismo, en todo ello. Por otro lado, también la ampliación del mercado. Tenemos un mercado que está saturado, la gente vende en las calles y es un conflicto permanente. Creemos que esta ampliación del mercado permitiría puestos de trabajo, vender más de nuestra producción, invitar más al turismo en condiciones mejores que podríamos presentar, lo cual sería un regalo inmenso de reactivación productiva. Y también estamos planteando una cubierta metálica aquí atrás del Salón del Pueblo. Ustedes ven, tenemos cambios climáticos inmensos y son fuertes. Justamente aquí es la zona donde nace la cuenca de Pumones y tenemos aquí al señor de Girón. A veces, hace 3 días estuvo despejado totalmente, pero en 2 días el clima es así. Tenemos neblina total y lluvia, y eso no permite a los eventos sociales, culturales, religiosos poder hacerlo con tranquilidad. Creemos que este espacio social es importante para la sociedad, entonces tenemos planteado esta cubierta metálica. Y también, finalmente, una escuela especial que está construida ya un 50% de la estructura total. Tenemos aquí una importante población de niños especiales que vienen de San Gerardo, que vienen de La Asunción, que vienen de San Fernando, hasta de Santa Isabel. Yo creo que si nosotros no respaldamos eso, ellos no lo van a poder, porque las familias tampoco lo pueden con toda esa situación bastante complicada para ellos. Creemos que esto es importante para ellos y sería una respuesta humana. Sí. Señor presidente, señor vicepresidente, esto es lo que planteamos. Y si no podemos hacer hasta 2017, creemos que hay la voluntad del gobierno nacional y la responsabilidad, podemos pedir que se siga. Podemos pedir la reelección para que estos planes se hagan realidad. Primero, gracias por ser el anfitrión, por recibirnos. En cuanto a las unidades educativas, darles como información que aquí en el cantón tenemos 2.899 estudiantes. Está programado repotenciar 2 instituciones educativas durante el año 2016, que es la Alejandro Andrade y Benigno Jara, y en el 2017 Ciudad de Girón. Con respecto a la Escuela de Educación Especial, es una escuela que desde el municipio tenemos que allí coordinar tanto con el municipio como con el MIES para dar atención, continuar dando atención a las 26 personas. Allí nosotros dotamos de algunos docentes, pero debemos ponernos de acuerdo para continuar con la atención. Efectivamente, la idea es que nosotros podamos mantener el hospital en Girón, un hospital que tiene una historia de muchos años. Es importante 2 cositas a completar en la historia que contó José Miguel. Girón tiene, como cantón, ciertamente largos años de historia, y fue el origen de 2 cantones posteriores, Navón y Oña, más o menos en el mismo territorio. Y claro, en esa lógica también han tenido un conjunto de prestaciones y servicios, una de ellas el hospital. Cuando se hace la planificación nacional, se prevé hacer un centro de salud tipo C en el marco de la planificación nacional, pero aquí ya había un hospital que está funcionando, es un hospital que sigue funcionando, que hace cirugías planificadas y que además en unos poquitos días, semanas, se instaló un nuevo equipo de rayos X en este hospital. Se han hecho algunas adecuaciones para garantizar que siga funcionando y dando el servicio que tenemos. Yo ahí aprovecho, ojalá podamos coordinar con la Coordinación Zonal 6 y el municipio para hacer la entrega de este equipo de rayos X que está implementado en el hospital, que da una seña de la voluntad del ministerio de seguir garantizando el servicio en esta zona. Bueno, nosotros dentro del proyecto de la cuenca Girón Pasaje estamos estimando cuando vamos a hacer el acceso al hospital, que sí está previsto. Pero lo que nos dice que lo que nos ha faltado, nosotros podemos incluso apoyar, como lo hemos comentado anteriormente, con el maquinaria, pero yo no puedo comprometerme a 10 kilómetros de asfaltado porque es completamente municipal, es el de parte urbana. Tenemos toda la disposición de financiar la ampliación y la competición del mercado con los estudios que está por presentarnos y que tampoco afectaría su capacidad de endeudamiento. Ya hemos acordado. Vicepresidente, este es un tema que lo hemos conversado en varios momentos con José Luis.
realmente lo que, digamos, al ser una escuela, al ser el planteamiento de una escuela inclusiva también tiene que ver el Ministerio de Salud, lo que le hemos planteado al alcalde es que de manera conjunta, con Educación y MIES podamos trabajar con él lo que podría ser una propuesta de modelo de gestión, porque el MIES tiene, digamos, las funciones y las competencias para apoyar centros de atención a personas con discapacidad, en tanto que Educación tiene el rol más en el campo educativo. Entonces la propuesta es esa, vicepresidente, lo habíamos comentado con José Luis. Y el primer jefe de los bomberos de Girón también dialogó con el presidente y le planteó su preocupación ante el fin del convenio con las empresas eléctricas para recaudar la tasa que financia la subsistencia de las unidades de socorro en el país. La preocupación fue transmitida también al ministro de Energía. El coronel Pintado dijo haber recibido respuestas satisfactorias. Aquí el informe. Con un poquito de antecedente debo manifestarle que nosotros hemos mantenido contactos con las autoridades cantonales, especialmente con el señor alcalde de la ciudad. Él está también preocupadísimo, en vista de que ya somos nosotros una institución adscrita al gobierno municipal. Preocupados digo porque en el mes de diciembre se terminan ya los convenios y desde ahí quedaríamos sin obtener los rubros correspondientes a las planillas de luz eléctrica que corresponde para los bomberos. Si bien a través de la ley no se ha perdido esta obligatoriedad, sin embargo está indeciso la forma como se debe cobrar. Pero hoy mantuve una conversación con el señor presidente de la República aprovechando de una invitación que tuvimos para el desayuno con él y yo pude abordar el tema de los bomberos. Dijo, sí compañero, se trata de que hay gobiernos municipales que han estado acaparando los dineros y no les han estado dando a ustedes. Pero ahora se ha cambiado y ustedes pidan a los gobiernos municipales que les den el presupuesto. Yo le dije que el señor alcalde de Girón no tampoco tiene el presupuesto necesario y que a lo mejor nosotros no podamos funcionar el próximo año. Dijo, no, con Girón, con José Miguel hay una gran amistad y vamos a trabajar con él y vamos a hablar con el ministro para que ustedes nuevamente firmen un convenio, vía convenio, me dijo así, y puedan seguir cobrando el próximo año. Posterior a esa conversación yo vine porque teníamos ya previsto una entrevista con el señor ministro de Energía. Me acompañó el señor Rodrigo Coronel, el doctor Rodrigo Coronel, que es vicealcalde. Habíamos hecho una solicitud y también allá firmamos un papel que nos daba la oportunidad para conversar con él, con ellos y con algunos ministros que estaban ahí, y expusimos el problema de Girón. Y nos dijo exactamente que nos va a apoyar a Girón. No se ha referido a los cantones, pero dice a Girón les vamos a apoyar. Hemos conversado ya con el alcalde de Girón, él ya nos ha manifestado el asunto y en los próximos días hablaremos más y vamos a realizar el convenio porque los bomberos de Girón necesitan. Ese es el ofrecimiento que recién venimos teniendo de ellos en palabras, pero presumimos. ¿El ministro Esteban Albornoz? Sí, yo. ¿Para cuándo se ha ofrecido con el Pintado tener algún tipo ya de resolución en firme? Nosotros no podemos dormirnos con los ofrecimientos, como decía alguien en los laureles. Esto es una conversación que avanzamos, pero vamos a seguir avanzando. Estamos interponiendo valiosos oficios y gestiones para que a lo largo de estos últimos meses del año podamos ya tener una firma del convenio. No podemos quedarnos, dije antes, solamente con ofrecimientos, pero tenemos la oportunidad y el presentimiento y la seguridad de que las autoridades nos van a apoyar. Ahora veamos lo que dijo el primer mandatario sobre los incumplimientos de los trabajos en la vía Cuenca-Girón-Pasaje. Pero acá en el Azuay, pues nos estamos encontrando con algunos problemas, empresas que están quedándole muy mal.
la empresa Sinohidro en la cuenca Girón Pasaje. Yo creo que ya son 2-3 años o más que se encuentra así y está llena de multas. La propia ministra Carvajal, ayer nomás le entrevistábamos, nos decía, y no se sabe ya qué se puede hacer. Lo mismo, la misma empresa en la Sixi Chiguinda Hualaquiza, pasa lo mismo. Tenemos otra vía que nos conecta con el oriente, la Hualaceo Limón. Esta es también otra vía que ha durado muchísimo. Pero sí está avanzando la Hualaceo Limón. Sí. Con la Sixi Hualaquiza tenemos problemas por Sinohidro, sí, y la lenta, sí, San Francisco. Ahora, y demos otro ejemplo. Yo la adelanto el ejemplo. Minas, no, Tablón. La mina Tablón. Pucará. Sí. ¿Ya? Entonces usted lo ha dicho, pues son tres contratistas incumplidos y son los tres ejemplos que me lo repiten a cada rato. Pero vea a Xutco Chancay. La Xucochancay, por ejemplo, ¿cómo está quedando? Xucochancay, la troncal, el Triunfo, está espectacular. Vea la chuta hacia Chunchi, Chimborazo, etcétera, es espectacular. Vea la cuenca Loja, porque antes no había carretera, es espectacular. Vea los nuevos accesos que tenemos por acá, no, por el, la que va por Cajas, Cuenca Molleturo. No, vea los accesos a la Amazonía. No, mi pregunta era, ¿qué se puede hacer? Es que, Jorge, son los tres ejemplos que, sí, me lo repiten todos los días. Sí, pero son los de las mayores. Saben los problemas que hay, pues. Entonces, si yo cometo un error al terminar unilateralmente el contrato, es el Estado el que tiene que pagar. Hay procedimientos, hay que esperar, usted ha dicho, que se acumule multa hasta el 5%. Pero por supuesto, o sea, un motivo para terminar unilateralmente el contrato es que las multas alcancen el 5% del valor del contrato. Hay otros motivos. Pero es que yo no puedo, porque me puse bravo, decir, le suspendo, le termino unilateralmente el contrato, nos ponen una demanda y tengo que pagarle la carretera sin haberla construido. Entonces no es soplar y hacer botella. Y son los tres ejemplos que pasan repitiendo. Y como dice mi madre, ningún comedido sale con la bendición de Dios, porque incluso Minas Tablón Pucará no es, pues, carretera estatal, es carretera provincial. Pero como el gobierno provincial no hace nada, nosotros asumimos la responsabilidad. Nos falló una empresa, me parece, Azuaya, como Caminos, y estamos tomando las medidas del caso. Pero recuerden, no todo depende del sector público. También depende del sector privado, y hay dos empresas, Sinohidro y Caminos, que nos están fallando. Pero qué coincidencia, señor presidente, que va a venir usted y llenan de cuadrillas la vía, y llenan de equipo la vía, y empiezan a asfaltar, y empiezan a botar brea, y empiezan a trabajar. ¿Por qué, una vez que falló el contratista, no se dio solución? O sea, ¿alguien le está fallando a usted, señor presidente? ¿O qué, claro, es lo que está pasando? Pero es el contratista privado. Y son las mismas prácticas. ¿Usted cree que no me sé de memoria eso? Que cuando viene el presidente las cosas huelen a pintura porque recién pintaron el día anterior. Lo hace el sector público y lo hace el sector privado. Eso lo ha hecho Sinohidro. Si eso no le está haciendo el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Entonces el propio contratista, por el temor de que yo se revuele o haga una visita sorpresa, ha metido más maquinaria y recién me entero y está pasando. Pero el propio contratista, son malas costumbres. Pero a mí no van a impresionar con eso. Entonces estamos cumpliendo todos los requisitos legales para que, si se llenan todos los requerimientos, poder terminar unilateralmente el contrato o que Sinohidro empiece a trabajar adecuadamente. Y con la visita presidencial se generó gran cantidad de información y vamos a algunas entrevistas con los ministros que pudimos hacerlas del día sábado. Vamos a dejarlas para el próximo día lunes, pero lo que sí les vamos a presentar, y con esto cerramos el caso de la visita por este día, en el colegio Rafael Chico Peñerrera se cumplió la feria gastronómica a la que asistieron altas autoridades y visitantes. Las personas que expusieron estuvieron satisfechas por sus ventas. Veamos este informe. Coméntenos, ¿qué producto han sacado ustedes para esa feria? Bueno, para la feria de ayer sacamos lo que es el plato de pollo criollo y trucha. Ya estaba muy bueno esa comida, el presidente, le ha agradecido mucho la comida. Y hoy he ofrecido solamente trucha porque lamentablemente el pollo no he podido conseguirlo. ¿Cómo ha estado para ustedes esta actividad en cuanto a rentabilidad? ¿Ha habido gente? ¿Han podido vender? Sí, hemos podido vender. Ha estado muy buena la venta, la verdad. No ha estado mal, ha estado muy buena la venta. ¿Bastante gente ha venido? Pues sí, ha venido mucha gente, turistas más que todo de fuera, han venido bastantes. Sí. ¿Han sido invitadas personas de Girón a que expongan la gastronomía o tengan venido de otros lados? Mayormente me parece que están de aquí de Girón, mayormente de Girón. Hay algunos que están de fuera, pero mayormente somos de aquí todos de Girón. ¿Qué le parece esta actividad?
Pues es la primera vez que veo una actividad así yo aquí en Girón, y la primera vez también veo que el presidente llega aquí a Girón. ¿Cómo han visto? ¿Ha habido bastante gente que se ha interesado y que ha podido conocer sobre este lugar turístico que es nuevo relativamente aquí en Girón? Claro, la aceptación y la visión de todo es bueno, porque nosotros nos damos a conocer más lo que somos Aventura Par, lo que es nuestra fuerza de trabajo. ¿Han podido conversar a lo mejor con algún ministro o alguna otra persona, autoridad, y qué les ha parecido el proyecto? Que nos han venido a visitar lo que es la ministra de Turismo, el vicepresidente, los otros lugares que están coordinados y están unidos, lo que es el turismo de aventura. Estamos ya, nos llevaron informaciones de aquí, de lo que es el Cantón Girón, lo que estamos ofertando. ¿Usted cree que esto va a dar algún resultado justo como para que haya más personas que vengan a nuestro cantón? Esa es la idea, que yo sé que Girón y todo lo que es los lugares turísticos de Girón vamos a atraer más gente, más turistas a lo que es el Azuay. Coméntenos, ha recorrido estos lugares, ¿qué le han parecido? Maravillosamente, todo un momento. Oiga, Girón es muy bonito, yo siempre vengo, casi cada domingo. Vengo a Girón, sí, vengo en un paseo, vengo a ir a misa y... Misa del Señor de Girón, y pasamos muy bonito, yo con mi señora. ¿Qué le ha parecido esta feria? ¿Ha habido bastante participación de personas? Sí, se ha visto bastante acogida de lo que es la gente, se ha visto gente interesada en conocer el Choro, conocer Girón, no solo la parte de acá, sino también la parte de lo que es San Fernando, también las partes cercanas a Girón. Ha venido gente preguntando acerca de información, acerca de cómo se puede llegar a tal lugar, por ejemplo, a la Laguna de Curiquingue, al Aerolito, a la Casa de los Tratados, incluso están nos preguntan información. Entonces, se ha habido bastante acogida de lo que es la gente. A lo mejor ha venido algún ministro a este stand, el presidente, vicepresidente, alguien. Sí, por este stand ha pasado lo que es la ministra de Turismo y también pasó lo que es el vicepresidente. Ya pasaron hace unas 2 horas más o menos, pasaron ya por aquí, fueron visitando los stands y todo esto. Entonces fueron viendo lo que tenemos en Girón y todo esto. Entonces ellos quedaron muy, muy fascinados y en apoyarnos en un futuro para mejorar lo que es el ámbito turístico aquí en Girón. Estamos de regreso y damos la bienvenida en estos instantes al señor Miguel Sandoval. Él es entrenador de fútbol y nos va a hacer una invitación a prepararnos en esta disciplina deportiva y vamos a conversar en los siguientes minutos con él. Señor Sandoval, coméntenos, ¿cuál es el proyecto que ustedes tienen, que quieren hacer conocer a la ciudadanía? Primeramente, gracias por la oportunidad que le están dando al fútbol aquí en este sector. Tenemos un proyecto muy grande, que es un proyecto ambicioso. Vamos a formar un club de fútbol aquí en la cancha Rosa de Gómez, en el Pongo, yeah. Vamos a comenzar desde este año ya con lo que es segunda categoría. Ya inclusive hoy comenzamos durante todo el resto de este año vamos a trabajar ya con los chicos en vista para el próximo año, que arrancaríamos ya lo que es directamente la participación de segunda categoría. ¿Cómo es esto de la segunda categoría? Es un torneo muy importante que se juega a nivel nacional, que se proyecta ya a primera categoría, que sería ya la Serie B, lo que en este caso estaríamos apuntando nosotros como segunda categoría. Las personas que puedan acceder a entrenar, a formar parte de este grupo de futbolistas, ¿qué es lo que tienen que hacer? Ir al estadio, las puertas están abiertas para toda la juventud que quiera aprender este bonito deporte que es el fútbol. Estamos entrenando de lunes a viernes en el estadio Rosa de Gómez, de 4 de la tarde a 5 y media, 6 de la tarde por estos días. Ya, esta aspiración es dentro de del aspecto privado, del ámbito privado.
Entonces, las personas deberán pagar algún costo para poder acceder a ello. Sí, sí, lo que es segunda categoría no, porque todos sabemos que, bueno, ya en segunda categoría ya estamos hablando de otras dimensiones. Vamos a tener una escuela de fútbol, inclusive va a haber una escuela de arqueros también, se está tratando también con un profesor argentino que está próximo a llegar acá al Ecuador, nos va a ayudar también con ese lindo proyecto que tenemos. Los costos de la inscripción a la escuela de fútbol ya la está tratando la dueña del club. Sí. Ahora, usted como entrenador, como preparador de esta disciplina deportiva, ¿qué experiencia es la que tiene? Bueno, como futbolista estuve en Barcelona, Delfín de Manta, Santa Rita de Vince, Municipal de Cañar, el Nacional, Milagro Sporting, varios equipos. Bueno, ya tengo como futbolista una buena experiencia. Como profesor estuve en Liga de Cuenca, el mismo cuartel, Gualaceo. Ya tenemos una buena experiencia también en informando chicos también. Ahora, ¿quiénes son las personas que pueden acudir en cuanto a edades? Le estoy hablando. Para la escuela de fútbol estaríamos hablando desde los 6 años en adelante. Ya lo que es chicos para segunda categoría estaríamos hablando de 15 a 18 años, 20 años, que tengan las condiciones para poderlo tomar en cuenta en segunda categoría. Lo que es, porque también ya me están haciendo unas preguntas también, algunos chicos que dicen, profe, bueno, yo tengo 30 años, no sé si de pronto tendré capacidad para jugar segunda categoría, si no tengo, quiero seguir entrenando, por lo menos para poder hacer algo en los interbarriales, me decían. Bueno, ellos también se los va a aceptar para que puedan aprender. Todas las personas que quieran aprender este bonito deporte, están abiertas las puertas del Estadio Rosa de Gómez acá en El Pongo. Para que un equipo o una persona tenga éxito en el deporte, se requiere de mucha disciplina. Sí, sí. Este deporte es muy bonito y... pero no es fácil, hay que ser bien concentrados, bien disciplinados en todo lo que se haga. No podemos tomar esto a la ligera, es un bonito deporte, es corto, pero y por eso mismo tenemos que desde el principio darle fuerte, ser disciplinado en todo. Ya, ahora usted nos ha manifestado que arrancó ya desde hoy día los entrenamientos. ¿Existe algún cupo para cubrir en cuanto al número de aspirantes que podrían receptar? No. Por el momento no. Lo que queremos es ver los chicos, ver la calidad de chicos que hay. Conozco también de acá, por estos sectores, que hay un buen material humano. Inclusive ya entre 2 semanas, 3 semanas, si es la voluntad de Dios, vamos a tener un partido amistoso con el Cuenca, acá en el Estadio Rosa de Gómez. Ya vamos a comenzar a hacer los partidos amistosos, tenemos uno en Guayaquil, en Quito, bueno, en las diferentes ciudades de acá del Ecuador. Estamos en conversaciones para hacer uno también ahí en Chiclayo con el Juan Aurix. Porque el objetivo de nosotros es sacar chicos, ir formando chicos, valores de acá de la zona, para que puedan salir adelante. ¿A dónde pueden remitirse las personas interesadas? ¿Qué es lo que deben hacer? ¿O algún número telefónico que pueden llamar? Sí, bueno, aquí todos creo que conocen el Estadio Rosa de Gómez, que queda ahí arriba, acá en El Pongo. Pueden ir directamente allá al estadio. Ahí se le va a dar la debida información para que puedan ya ingresar a los entrenamientos, que desde ya son, es libre, todo el mundo puede ir a entrenar. Si reiteramos, profesor, el horario de...
de entrenamientos que van a hacer. A lo mejor alguien requiere, pero saber exactamente para organizarse en su tiempo. Sí, todos los chicos que estén interesados pueden ir arriba al estadio de Rosa de Gómez de 4 de la tarde a 6 de la tarde. 4 de la tarde a 6 de la tarde. ¿Algo más que acotar antes de concluir? No, nada, una vez más, gracias por el apoyo que nos están dando. Ha sido el profesor Miguel Sandoval quien lleva adelante un proyecto para formar un equipo de fútbol de segunda división, ¿no? Sí, ¿no? Así de segunda división. Y los entrenamientos se desarrollarán en el Estadio Rosa de Gómez, en la comunidad del Pongo. Vamos a regresar luego de los siguientes cortes comerciales. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón, 12 años brindando confianza, seguridad y desarrollo. Te ofrecemos transferencias de dinero mediante el sistema de pago interbancario SPI, recaudación de los consumos de energía eléctrica, acreditación de sueldos de empleados con instituciones que mantienen convenio, fondo mortuorio. Visita nuestras agencias en Girón, Cuenca, Paute, San Fernando, San Gerardo y La Asunción. Mayor información en nuestro portal electrónico o en redes sociales. La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. El Consejo Nacional de Competencias concedió prórroga de 45 días para asumir los municipios la matriculación vehicular. Uno de los inconvenientes que tienen municipios es la implementación de fibra óptica y sistemas operativos. Atendiendo la solicitud de la Agencia Nacional de Tránsito, ANT, el Consejo Nacional de Competencias extendió por 45 días el plazo para que los municipios y mancomunidades del país asuman las competencias en revisión técnica y matriculación vehicular. Los gobiernos autónomos descentralizados, metropolitanos y municipales debían asumir estas obligaciones desde el 22 de mayo. Sin embargo, el plazo se amplió para facilitar que todos los municipios estén listos para asumir estas nuevas competencias. En el caso del Azuay, son 14 los municipios que deberán hacerlo en la categoría B, excepto Cuenca, que desde tiempo atrás tiene esta competencia y está dentro de la categoría A. Según Fabiola Ordóñez, directora provincial de la Agencia Nacional de Tránsito, este proceso se da en el mercado de la descentralización de competencias promovido por la CNC y en acatamiento a la recategorización resuelta por la Agencia Nacional de Tránsito. Ordóñez aclaró que este es el último plazo otorgado en virtud de que hay retrasos en algunos ayuntamientos por la dotación de fibra óptica y la implementación del sistema operativo AXIS 4, necesarios para que el sistema quede operativo y entrelazado con la matriz. Municipios como Nabón, Paute y Gualaceo están adelantados en estos procesos, explicó la funcionaria, en tanto que las agencias de la Agencia Nacional de Tránsito de Girón y Gualaceo siguen cumpliendo con los trámites y revisión de matriculación vehicular. Cabe anotar que para los trámites de matriculación se exigirán los documentos y se mantendrán las tarifas vigentes a nivel nacional, aunque según Ordóñez depende de cada municipio si cobra una tasa extra por el servicio. Entre los requisitos no está contemplado pedir el documento de pago de la tasa solidaria, que es un aporte para la prefectura, comentó. En Girón y San Fernando, los alcaldes José Miguel Ushca y Marco Peña del Cantón Girón y San Fernando respectivamente también apuran las gestiones para habilitar la matriculación vehicular.
Ujja señaló que 4 personas trabajarán para dar el servicio. Lo daremos a mediados de junio. El local estará ubicado en el Centro Comercial Girón. Daremos atención de calidad. Son instalaciones nuestras. El costo es bajo en adecuaciones. Implementaremos los agentes de apoyo ciudadano para el ciudadano de los espacios, para los estacionamientos, indicó el alcalde. Asimismo, Marco Peña informó que se habilitaron oficinas en la propia municipalidad y el garaje de la institución servirá para la revisión vehicular. Se hizo el convenio con la CNT para la instalación de la fibra óptica y esperamos que se lo haga en el transcurso de esta semana y de inmediato comenzaremos, aseveró el burgomaestre. Esta información la hemos tomado de diario El Mercurio de la ciudad de Quito. De inmediato, un artículo de opinión que nos ha hecho llegar el doctor Hugo Lucero Luz Zuriaga hace referencia a lo siguiente. 1 de junio, Día del Niño. Fecha dedicada a la promoción del bienestar y sobre todo de los derechos de las niñas y niños. Por ello, aprovechamos de este espacio para saludarles, recordando que es necesario vivir esta fecha en función de un colectivo que merece la atención prioritaria de la sociedad, comenzando por los poderes centrales y locales hasta el núcleo social que es la familia. En lo local, debemos hacer conciencia de una realidad preocupante, cuál es la presencia de un apreciable número de niñas y niños huérfanos funcionales, ante la ausencia de madres y o padres por la migración, de la presencia de un apreciable número de violaciones a sus derechos y sobre todo de la necesidad prioritaria de aunar esfuerzos para diagnosticar, definir, formular y actuar en políticas, planes y programas dirigidos a la atención de las niñas y niños, sobre todo de un sector invisibilizado, huérfano de amor y protección familiar. En lo que respecta al gobierno local, creemos que es la oportunidad para demostrar que se está trabajando por las niñas y niños de Girón, con la ampliación de más y nuevos juegos en el único parque infantil, mismos que al momento son insuficientes para la actividad lúdica de la población infantil, no solo de Girón, sino de sus visitantes. Recordemos que hace pocos años este parque infantil, de allí su nombre, era un espacio con gran cantidad de juegos, pero hoy limitados a lo mínimo para todo un conglomerado que necesita jugar. Creemos también que es oportuno solicitar al gobierno local del buen uso y manejo del querido parque infantil. A propósito, hoy con su espacio verde en proceso de destrucción, cuanto más que es ocupado por máquinas con fines de lucro, que desdicen del sitio reservado para nuestros niños y niñas, y por qué no decirlo de los gironenses y de los que nos visitan, como un pedazo de Girón destinado al descanso, relajación y reunión de familiares y amigos. Es el pensamiento que del doctor Hugo Lucero Luz Zuriaga que nos ha hecho llegar para este día con respecto y en el cual se celebra el 1 de junio el Día del Niño. La farmacia de turno es Farmacia Margarita en la presente semana, que está localizada en la calle Antonio Flor y García Moreno. El teléfono 2275-5072. Con esto nos despedimos, amigas, amigos televidentes. No sin antes reiterarles las retransmisiones de este espacio informativo los días martes, miércoles y jueves en horario de 8, 12 y 18 horas. También en el vecino cantón de Santa Isabel a través de la señal de Chabelo TV se transmite este espacio informativo. Con ello nos retiramos del aire hasta el próximo día lunes.